Azama Ando es el nombre de la constructora japonesa que lleva a cabo los trabajos de reparación del puente La Democracia en el Progreso Yoro. Y según el ingeniero Ota, jefe de ingenieros, aduce que solo las colas serán las que se repararán. Y esto tiene un costo de 4.7 millones de yenes. Japón, yen, ¿no? Japón, yen. 4.7 billón, yen. 4.7 millones. Sí. Se está trabajando fuertemente, rápidamente, día y noche se está trabajando. Sí, 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 sí. Ustedes están supervisando minuciosamente. Sí. Asimismo, el supervisor de la obra, el ingeniero Felipe Meléndez, aduce que dicha reparación está siendo supervisada por los mismos japoneses, bajo fuertes medidas de seguridad. Dicho tramo temporal estará siendo habilitado dentro de 2 meses. Se está haciendo un puente temporal para poder desviar el tráfico y poder trabajar en los extremos, que son los que están dañados. Esta es donación del gobierno de Japón, sí, a través de Soctravi. Soctravi solicitó ayuda al gobierno de Japón. Y el gobierno de Japón se los donó. Exactamente, la consultora también es japonesa. Es la que hizo el diseño para reforzarlo. Sí, así es. Ahorita solamente solo la reparación de del puente este de La Democracia. Parece en febrero. Hasta febrero el próximo año. ¿Hasta febrero? Sí. La supervisión y la constructora son bien estrictos. Son normas japonesas las que se están aplicando. Por lo tanto, se está capacitando a la gente también, al personal, en algunas actividades que lo amerita y que es necesario que conozcan los trabajadores. Solo hierro, sí, hincado hasta un estrato firme abajo. Ahora, si van al otro extremo, todavía se están hincando vigas H para poder hacer el otro extremo, la otra parte del puente. Sí, por eso ustedes ven que ahí ya demolimos la acera. Estamos esperando que terminen esta parte para poder terminar, quitar el barandal y terminar de romper ahí para... Sí, es bastante, bastante, porque todas las pilas se han inyectado, todas las grietas que están ahí ya se cerraron. Aquí hay que ponerle unos refuerzos contra colisión, contra caída y reforzar el parapeto para que no se vuelva a desplazar. El informe de Denis Mengíbar para Noti 6, el canal del pueblo hondureño.